yo digo que lo radical es dejar desatendida a la ciudadanía de Vitoria. Yo digo que lo radical es despreocuparte de las instituciones mientras la gente lo pasa mal. Mientras algunos de tus vecinos aquí en Vitoria no llegan a final de mes o tienen que elegir entre comer o encender la calefacción. Y yo digo que lo radical es precisamente anteponer los intereses de tu partido a los intereses de la ciudadanía. Pero hay otra forma de estar en política y es la forma en la que estamos los socialistas, siempre buscando el acuerdo en beneficio de los ciudadanos. Es lo que hemos hecho en Vitoria y es lo que estamos haciendo también en Euskadi. Y es también lo que pedimos que hagan el resto de fuerzas políticas para que Pedro Sánchez sea presidente y realmente podamos abrir un nuevo tiempo en España.